Buenas tardes, peregrinos, peregrinas. Bueno, ya hemos comido. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Marquesina. Marquina. Marquina. ¿Marquina? Marquina. Marquina, sí. Vale, hemos comido en Marquina. Bueno, ya me conocéis, que tengo memoria de hormiga con Alzheimer. Marquina. Nada, hemos comido allí. Ahora vamos por el kilómetro 22.500. Nos quedarán aproximadamente unos 4 kilómetros y medio para llegar a nuestro albergue. Y nada, genial. Ahora vamos la amiga Daniela y nuestros amigos mallorquines, que son de todo menos mallorquines. Y nada, súper bien. La verdad es que la etapa muy bonita, muy amena, el tiempo estupendo. Y bueno, ya tenemos una tapita más en el bote. Aquí, ahora vamos por un sendero paralelo a un río. Vale, ahí podéis ver el río. Vale, está súper bonito. Es una zona llana, sin ninguna dificultad, senderito, junto al río, estupendo. O sea que por lo demás, todo perfecto. Un ratito en el albergue, duchita y a descansar. Y luego ya os comparto las fotitos y los vídeos de hoy. Y nada, desearos que tengáis un muy buen camino y un feliz día. Venga, peregrinos, un saludito y buen camino. Peregrinos, peregrinas. Bueno, ya hace un rato que llegué aquí al pueblecito de Bolívar, que tiene su plaza de Simón Bolívar. No sé, me resulta extraño que aquí tenga alguna influencia el personaje de Simón Bolívar, pero bueno, nada, aquí os estoy enseñando un poco, ¿vale?, el río que pasa por aquí, por el pueblo. Allí está la plaza. Y bueno, este es el albergue, ¿vale? Es muy singular porque parece la típica casita, está súper estrechita, pero luego la verdad que es grande, ¿vale? Entonces os voy a enseñar el albergue. Se llama Usandi, ¿vale? Usandi en Bolívar, a 6 kilómetros de Marquina. Y bueno, os voy a enseñar un poquito para que veáis el albergue. La verdad que está muy bien de precio, un albergue muy moderno. De hecho, el dueño aparece cuando aparece, tú le llamas, te da un código y tú marcas el código y con el código te permite la entrada, ¿vale? Bueno, tiene cocina, tiene lavavajillas, tiene lavadora secadora. Yo lo que pasa es que no he llegado a tiempo y ya estaban usando la lavadora, por lo cual he lavado mi ropa y la he tendido aquí fuera. Y bueno, pues eso, tiene su cocinita, su microondas, máquina de café, su mesa de comedor, tiene dos mesas de comedor. Importante, tiene una máquina expendedora de tanto de bebidas como de comida. Hay pasta, hay fideos, hay snacks, hay ensaladas, lo cual está muy bien. El sello lo tienes aquí mismo para que tú mismo te lo puedas poner. Aquí tiene también un sofá, tiene una chimenea, un televisor, la otra mesa que os comentaba. La verdad es que está muy bien, es muy, muy moderno.
Y nada, ahora os enseñaré lo que son las habitaciones. Vale, antes había... Mira, esto por ejemplo sería una habitación para cuatro. Vale, con dos literas. Con dos literas. Taquilla para cuatro personas también, obviamente. Y hasta incluso un pequeño escritorio y una mini tele. Pequeñita, pero tiene tele. Bueno, algo que en el camino es muy secundario y muy prescindible. Desde la habitación tienes las vistas del pueblo, con su iglesia y demás. Y la verdad es que está muy bien. Y yo no he tenido tanta suerte de estar en una habitación como esta, solo para cuatro. Y estoy en una habitación para seis. Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Cada habitación tiene ducha exclusiva, baño exclusivo para cada habitación. O sea, si hay tres, cuatro habitaciones, cada habitación tiene su baño y tiene su ducha. Y bueno, y esta es mi habitación. Ahí está mi mochila y bueno, ahí me toca dormir ahí arriba. Pero bueno, en general, ya os digo, el albergue está muy bien, muy modernito, muy limpio, muy aseadito todo. Y a buen precio, 12 euritos, la verdad que no se puede pedir más. Está muy bien. Ahora os enseñaré que aquí en la parte de fuera también hay una zona de... que la he visto después de yo lavar la ropa. Hay una zona de tendido. Bueno, la vía, porque ya no la hay. Había un tendero aquí, ahora ya no está. En la parte de fuera tenemos unas hamacas. Unas hamacas como en un pequeño jardín. Y bueno, pues este es el albergue de hoy. Acordaros, si llegáis por aquí, tenéis algún problema, como he tenido yo, para encontrar alojamiento en Marquina, pues sabéis que solo tenéis que andar 6 kilometritos más y llegáis a esta pequeña población, en la cual, pues bueno, pues tenéis este bonito albergue. Así que nada, bueno, espero que os sirva de recomendación para algunos, porque la verdad es que el camino está siendo un poco complicado en cuanto al hospedaje. Complicado y caro. Y caro porque en los lugares donde no hay albergues, la verdad es que las pensiones son caras. A mí me han llegado a pedir en una pensión 90 euros. En una pensión, no un hotel. Y la media suele estar en 60, 45, 50 euros la pensión. Entonces, por eso digo que creo que es importante el tema del alojamiento, el tener algo de información. Y nada, esta es la plaza que os comentaba, la plaza Simón Bolívar. Aquí está la iglesia. Y hay como, no sé cómo describirlo, no sé, hay como un resto de algo que habría aquí. La iglesia, que es muy bonita. Y esto, que tiene toda la pinta por de ser el ayuntamiento, ¿no?, del pueblo. Y ahí veis el cartel de Plaza de Simón Bolívar. Entonces ya sé por qué se llama Bolívar el pueblo. Pues nada, peregrinos, peregrinas, una tapita más. Mañana más. Mañana os cuento, ¿vale? Venga. Un saludito y buen camino.